peleado con el sol. Sígueme marcando el paso. Y continuamos con Joan, que es el encargado, está dentro del grupo proteccionista de flora y fauna de aquí, de este cayo, pero además es conocedor de Cuba en general, y nos va a hablar un poco de las especies autóctonas. ¿Cómo está, Joan? Bienvenido a Versión. Bien, ¿cómo está usted? Bueno, muy bien, muy contenta de poder hablar de lo que a mí me gusta, que son las flores, las plantas y los animales. Primero, ¿cuál es la flor nacional de Cuba? La mariposa, que es blanca y normalmente crece cerca de los ríos o donde hay agua dulce. ¿Y esto que tenemos aquí detrás que me encanta y que es un árbol que veo en todo el cayo? Esa es una planta típica de acá, de lo que es los cayos donde predomina el agua salada, que se llama uva caleta. Eso es común encontrarlo en todas las costas de Cuba. ¿Tiene propiedades? ¿Se hace algo con esto? Un vino maravilloso. ¿Y cuáles son las otras especies que encontramos aquí dentro de la isla? Lo que es Santa María propiamente, que tiene un sustrato rocoso donde predomina lo que nosotros llamamos diente de perro, porque es muy afilada, que es una roca que tiene mucho calcio, es un bosque micrófilo. ¿Qué significa eso? Que son pequeñas plantas con muchas espinas predominantes, porque necesitan guardar mucha el agua, porque, por ejemplo, ahora que es verano hay cerca de 34 grados de temperatura. Su propia reserva. Ajá. ¿Y en Cuba en general? Cuba tiene otra característica, que ya es bosque más húmedo a la región central, como Topes de Collante, que está el tocororo, que es el ave nacional de Cuba. Puedes encontrar la mariposa por donde quiera que vayas. Y ya ahí sí las plantas son más grandes, tienen un color más verde, son menos espinosas. Hay distintas variedades de palmeras, tienen que ver con el tamaño. Nosotros decimos palmeras, hay más bajas, más altas. ¿Cuáles son las características de ellas? La palma real es el árbol de Cuba, que se usa para construir casas en lo que es la parte rural de Cuba. Las semillas se usan para los cerdos, para alimentarlas, las pencas para el techo de esas casas. Es muy típico en Cuba que veas una casa hecha completa con la palma real. Son re duraderas, digamos, durables, resistentes a las intempestades. Muy, muy duraderas. Eso se corta en listas y entonces se construye la casa, la semilla para los cerdos, como te dije anteriormente, y entonces las pencas o los penachos sería para el techo de la casa. Tienen una vegetación maravillosa acá, realmente es muy predominante. ¿Y la fauna? La fauna en Cuba normalmente no tiene muchos animales grandes como en otros países, pero acá es muy variada. Puedes encontrar insectos, arácnidos, puedes encontrar serpientes, como acá en Santa María, que hay una que se llama Santa María, que no es como el nombre. Santa María, el nombre del cayo es separado, la de la serpiente sería junto, que es como un camuflaje que la ayuda a sobrevivir acá en esta isla. Es la más grande que hay en Cuba, puede alcanzar hasta unos 4 metros. Que ninguna es venenosa. Bien, bueno, tranquilos entonces. Y con respecto al área de protección que tienen ustedes acá, que hay nidos, que hay flamencos, contame de eso, que vemos unas imágenes increíbles. A ver, desde que se entra al vial hasta el final de Santa María es la reserva de la biosfera Buenavista, que eso incluye una reserva marítima y una reserva terrestre, que está al final de Santa María, que es donde están los senderos turísticos, están los flamencos, y contamos con la reserva de las loras. Ahí se pueden encontrar hasta 3.000 parejas de flamencos. Eso es un cayo que es nada más para los flamencos. Flamencos, ¿y las cuevas que vemos acá sobre el final de este cayo? Acá tenemos una cueva que no es muy grande, pero alberga 3 tipos de murciélagos y contiene dentro unos 5.000 murciélagos también. Las otras son pequeñas, que por desgracia no tenemos tipo de vida, no ser que sean temporales como lagartos y demás. ¿Hay aves en extinción aquí también? Acá no tenemos ese caso. En Cuba sí hay algunos que están en peligro de extinción y otras que hay que protegerlas, o por la devastación, por el cambio climático, por el cambio humano mayormente, pero en Cuba no nos golpea mucho como en otros países. Hablaste del cambio humano, ¿tienen esa conciencia de protección, el cubano en general y el turista? En Cuba actualmente hay alrededor de 150 áreas protegidas en total, más los parques nacionales Alejandro de Humboldt en Santiago de Cuba, y en Pinal del Río, en Matanza, con la Ciénaga de Zapata, que está el criadero cocodrilo y demás. Perfecto, bueno, nos hizo un panorama general y excelente lo que encontramos acá, en este lugar, que le prestan mucha atención justamente a la protección de este pulmón humano, ¿no?, que es la flora y, por supuesto, a la fauna. Así que muchas gracias. No hay de qué, solo invitarlos a que vengan y conozcan todo lo que hay acá en Santa María, más lo que es naturaleza en Cuba en general. Yo
quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Tú eres un panal de dulce, fruta fresca. Tú tienes una mirada demasiado pintoresca, una mirada color infinito. Tú me pones el estómago blandito. Vamos pasito a pasito, siguiéndonos las huellas, caminando en una tómbola de estrellas. Un trayecto con clima perfecto. Regálame una sonrisita con sabor a viento. Tú eres mi vitamina del pecho, mi fibra. Tú eres todo lo que me equilibra. Un balance lo que me complementa. Un masajito con sabor a menta. Tú tienes una cosita que brilla, que sobresale. Por eso yo quiero que tú me regales 30 carnavales, 400 mil cuentos, una cajita pa' guardar los momentos. Vamos a hacer burbujas dentro del café. Vamos a tener 100 bebés y dejar los clichés pa' otro día. Tú me hiciste brujería, bruja. Vámonos pa' Cuba, 100 millas, patinando por las Antillas. Vamos a hacer un compromiso sin capilla. Cuba es un paraíso tropical, un paraíso lleno de sorpresas. Más allá de la ciudad, vive una isla misteriosa y salvaje, habitada por una multitud de especies animales que solo se encuentran allí. Cada una de estas extrañas criaturas es un ejemplo de cómo algunos triunfan frente a las adversidades. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Y cómo sobrevivieron? Cuba oculta muchos misterios que apenas están empezando a develarse. Es una historia que se remonta mucho en el tiempo, más allá de la época de los asentamientos humanos. Esta es una historia de fuerzas titánicas, de corrientes oceánicas, de fuertes tormentas y de una isla maravillosa. Cuba, la isla salvaje. Nos estacionamos en un árbol de algarrobo. Vámonos que el tiempo es oro. La noche ha dado un estirón y tengo el océano de chaperón. Mis piernas se convirtieron en algodón, porque estar contigo se siente corbán. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno.